Nos encontramos en las vistosas hoces del río Duratón, en la provincia de Segovia. Está situado a 130 kilómetros de Madrid y es un lugar idóneo que aprovechan los madrileños para sus escapadas de fin de semana. Los beneficios de pasar aquí un fin de semana se hacen notar, sobre todo en el aire tan puro. Y es que tras este impresionante paisaje se esconden un sinfín de actividades para amantes de la naturaleza y deportistas sin igual. Bueno, pues aquí estoy con Marta, que es una estupenda jinete que ha ido detrás mío siempre con el caballo y además viene estupendamente equipada, ¿no? Como una. Y Marta, ¿de dónde eres? Soy de Madrid. ¿Y vienes desde Madrid siempre a montar aquí a Segovia a caballo? Sí, es uno de los sitios que más me gusta. ¿Pero lo practicas como una afición, como tu hobby habitual? Sí. ¿Vas a más sitios aparte de venir aquí? Sí, antes daba clases en otro sitio, pero por aquí no encuentro cerca y este es uno de los sitios que más me gusta. Son unas rutas largas y los paisajes son preciosos. Y bueno, ya cuando uno va siempre por el mismo sitio, ¿no estás aprendiendo ya las rutas como un poco? ¿Ya no te resultan aburridas? Yo creo que se aprenden los caballos antes las rutas que yo. ¿Y vosotras? No resultan aburridas porque vienes en distintas épocas del año y siempre hay cosas distintas, siempre hay algo que te llama la atención y que te hace querer volver otra vez. Y además yo creo que aquí es también, os conocéis entre vosotros, siempre gente nueva, ¿no? ¿Haces amigos? Sí, es muy fácil hacer amigos, sobre todo en rutas largas y la gente es muy maja, muy sanota y... muy majo. ¿Y vuelves a coincidir con ellos, con la misma gente que has montado a caballo, vuelven a venir aquí a unos sitios? Hay veces, porque en los fines de semana hay muchos planes por hacer, intentas que siempre sea esto, pero a veces es difícil coincidir, pero bueno, cuando coincides pasas un buen rato. ¿Y tienes aquí tu caballo o montas el caballo de los caballos de Julio? No, un caballo no. No tienes, ¿no? No tengo ningún caballo, monto aquí el que me da Julio y suelen ser caballos, bueno, son caballos muy buenos. Si sabes mucho, te dan un caballo con más vidillas, si sabes poco, uno más tranquilo, para que vayas cogiendo confianza. Bueno, yo he visto que tú sabes mucho. ¿Cuántos años llevas montando a caballo? Pues montando llevo bastantes, llevaré 8 años. Empecé haciendo rutas y luego ya me piqué y empecé dando clases y bueno, cuando das clases es mejor porque controlas un poco más el caballo y te sientes más segura y disfrutas más. Más de la visita, ¿no? Claro. ¿Y cómo le convencerías a la gente para que practicara este hobby, este deporte tan bonito con la naturaleza? ¿Qué es lo que más te convence? Aparte del animal, supongo que serás una gran admiradora de los caballos, porque lo haces, sí, ¿no? Pero yo creo que todo tiene naturaleza, animal, todo mezclado, amistad. ¿Cómo convencerías a la gente para que practicase tú más? Tú misma lo estás diciendo. Pero tú, como experta, jinete, ¿cómo lo harías? Pues yo les diría que se animen, que se pasa un rato muy agradable, conoces a gente muy maja, y los caballos son fantásticos, son muy buenos, en fin. Y el paisaje, tanto en invierno como en verano, se disfruta mucho, se disfruta mucho. ¿Te llegas a entender con el animal? Sí. Y llegas a cogerle cariño, ¿no? Uy, mucho.
Pero vamos, los abrazos con cuidado, que luego dan mordiscos y... ¿No te ha pasado nunca nada? Sí. ¿Alguna anécdota de caerte o algo de eso te ha pasado? Pues que pues le vas a dar una golosina y como ves que el caballo no la coge bien, pues le metes el dedo y el dedo también... Te ha mordido. Y dice, hombre, otra golosina de propina. Y no, es tu dedo, pero bueno. ¿Solamente eso? ¿Ninguna caída mala ni ningún esguince? Sí, caída sí, pero es que cada caballo es un mundo, entonces hay caballos que necesitan que les des con los talones más o menos fuerte. Te piensas que es un caballo que va muy lento, le das una ayuda muy fuerte con los talones y te sale, vamos, a galope tendido, pero en 2 segundos. Y claro, me caí. Me caí de brúcer, pero extendida tan cual larga era. Pero nada, ¿no le cogiste miedo y volviste a subirte? No, no, lo mejor es volver a subirte al caballo, porque si no, dejar de practicar un deporte que es muy bonito y que gusta mucho. Y sería una pena perderlo por eso. Pues nada, Marta, espero que sigan muchísimos años montando a caballo, sí. Que te veamos por aquí y muchísimas gracias. Bueno, gracias a vosotros. Mi nombre es Julio Rivera. Julio Rivera, y eres el monitor de caballo. Monitor de la cuadra Rivera del Duratón. Uh-huh. Hacemos excursiones a caballo por el Parque Natural de las Hoces. Hacemos básicamente una excursión de media jornada, de unas 3 horas de duración. Hacemos grupos máximos de 8 personas, porque me parece que es el grupo así manejable de gente. Y bueno, pues admitimos todo tipo de gente que sepa montar. Vamos a empezar por la gente que suele venir a montar a caballo. Es gente sobre todo de Madrid, ¿no? Pues sí. Que se desplaza hasta aquí, hasta el río para practicar este deporte. Uh-huh. ¿Y vienen niños, jóvenes, mayores? Niños a partir de 12 años si no han montado antes. Si ya saben montar, sí los admitimos. Uh-huh. Pero si no han montado, a partir de 12 años. Porque más pequeños, pues... se les hace pesado, se hace demasiado duro. Hay riesgo de que las cosas no salgan bien con niños más pequeños, ¿no? ¿Normalmente estas actividades las hacéis en verano o también...? Todo el año, ¿no? En invierno también pueden venir a montar a caballo aquí, al río. Y cuénteme, ¿va usted solo como monitor o le ayuda a alguien? Pues solemos ir 2 personas, sobre todo cuando llevamos un grupo así pues heterogéneo, es decir, que viene gente que monta a menudo y gente que como no yo, monta, que pues... No. Pues entonces procuramos ir 2 personas para hacer algunas, separarnos en algunos momentos, dar unos galopes, unos trotes, en fin, procuramos dar unas nociones básicas, procuramos que todo el mundo aprenda alguna cosita, sobre todo pues que no da mucho tiempo a aprender, pero bueno, lo que aprendan, que lo aprendan bien y sobre todo con seguridad. ¿Es difícil para la gente la primera vez que montan? No, yo creo que esto está al alcance de todo el mundo. Lo único que pedimos es que se tenga voluntad de hacer lo que se quiere hacer. Un poquito de forma física y bueno, pues con voluntad se superan los pequeños problemas que puedas tener. El problema es cuando hay gente que viene que no le apetece venir porque viene arrastrado por amigos o por un compromiso, pues entonces todos son problemas y, todo, y entonces pues a lo mejor pues le resulta imposible de hacer, pero queriendo pues se consigue con facilidad. Y bueno, cuénteme en qué consiste la ruta. Van andando, pues hemos visto que volvían del río, dan una vuelta al río. Sí, tenemos diversas rutas, ¿no? Tenemos en concreto 3 rutas autorizadas por el interior del parque. Una es esta que estamos haciendo, que es el Monasterio de la Hoz, otra es Puente Villaseca y luego tenemos el Monasterio de San Frutos. Cada ruta, ¿cuántos kilómetros pueden tener? Tienen una media de unos 20. La de San Frutos es un poco más larga y la del puente de Villaseca es un poco más corta, pero entre 20 y 26 kilómetros pues están las 3 rutas. Bueno, nosotros también tenemos otras actividades que son rutas largas que hacemos en primavera y otoño, pues no sé por qué siempre son extranjeros, rutas de una semana en las que vamos viajando, incluso hemos ido pues de aquí hasta Asturias, Santander, luego hacemos digamos un tour de 3 días por el parque natural y 3 días en un triángulo visitando, pues tenemos una ruta de ermitas románicas que por ejemplo pues en 3 días llegamos a ver 26 ermitas románicas que hay en los alrededores. Es una visita cultural al mismo tiempo. En fin, luego ahí vamos hasta el parque del Guadarrama, vamos hasta las Hoces del Riaza, es decir que tenemos... Y en casas rurales, en esa visita larga sí, de una semana. Siempre en casas rurales, nunca hacemos acampadas en el campo porque
En general, pues lo de montar a caballo es duro, es cansado, y claro, pues si te tiras, haces 40, 50 kilómetros a caballo, pasas calor o pasas frío y luego tienes que dormir en el suelo, pues resulta que a los 2 o 3 días pues el cuerpo se resiente y para sufrir no estamos. Hay que procurar pasarlo bien. ¿Y se encuentran muchos animales en estas rutas que van? ¿Hay muchos animales? Bueno, pues hay que tener suerte. Hoy hemos tenido buitres. Mira, ahora mismo tenemos uno justo detrás, buitres leonados, y hemos tenido suerte de ver 2 alimoches. Que es otra especie de ave, ¿no? Sí, es un buitre que es blanquecito. Son migratorios. El alimoche es el pájaro este que todos vemos en los documentales, que rompe los huevos de las avestruces con un pico. Sí, con el pico. O sea, con una piedra, coge una piedra con el pico y rompe los huevos. Ese es el alimoche. Anida aquí y, bueno, pues la población no va muy bien, la verdad, de alimoches, porque como la de buitres aumenta mucho, pues cuando ellos vienen de la migración, pues no encuentran repisas para anidar y no crece. Así como la población de buitre crece mucho, la de alimoche pues está ahí atascada. ¿Y son animales en peligro de extinción que están aquí? Pues el alimoche, hoy el buitre estuvo amenazado, hoy está fuera de peligro porque ha anidado muy bien. Y el alimoche pues también está en la lista de animales en peligro, sí. Y claro, como además es migratorio, pues es mucho menos controlable y no se sabe dónde se producen las bajas, pero no, la población aumenta. Y hablemos del río. ¿El río este año, cómo es la sequía, cómo ha afectado al río? ¿Está con un buen caudal? Está con un caudal bajo. Este es un río muy seguro de agua, es decir, que jamás, yo llevo aquí ya 24 años y jamás se ha secado, jamás ha dejado de correr, pero este año es terrible. Este año es terrible porque el nivel del río pues está a primeros de verano o finales de primavera, que es cuando debería estar con su máximo caudal, pues está como a finales de agosto o más, ¿no? Con lo cual pues no sabemos. Bueno, pero hay suerte que nunca se ha secado. Pero nunca se ha secado. Nunca se ha secado. Hasta la fecha nunca. Pues nada, y bueno, ya hablando de su trabajo personal, le he preguntado antes, fuera de que si tiene algún caballo preferido, alguna yegua. Me ha dicho que el que monta él. No, pero no es preferido. ¿Qué no es preferido? Que es el que... Los preferidos son todos. Estos son como, pues yo qué sé, trabajamos juntos, pues son parte de la familia, ¿no? Claro, es su herramienta de trabajo y aparte es su familia. Y además, ¿no? Estos caballos son, pues todos nacidos en casa y acabarán muriéndose de viejos en casa. Pues cada uno tiene sus manías, sus cosas, bueno, pues lo vamos llevando, como todo el mundo, ¿no? Julio conoce a su caballo perfectamente, ¿o no? Yo creo que sí. Sí, porque a mí me ha dado el más bueno. Yo creo que los conozco, sí. Yo creo que solo con verlos sé cómo están. Los caballos, su salud, es difícil conocerla, ¿no? Porque los caballos no son como los perros, que les pasa cualquier cosa y comunican. Los caballos no saben decir nada. Pero bueno, conociéndolos bien, pues en cuanto los ves, pues ya ves el aspecto que tienen. Hoy le pasa algo a este no está bien. Y hay que estar muy pendiente de ellos porque necesitan muchísimos cuidados, peinarlos, lavarlos. Claro, hay que mantenerlos limpios y bien alimentados. Ellos son agradecidos, ellos lo dan todo. Empiezan a trabajar lo que les pidas. Un día, dos, tres, los que haga falta. Bueno, pues hay que compensarles, ¿no? Con una buena alimentación y unos buenos cuidados. Bueno, pues vamos a ir a dar una vuelta, vamos a hacer una ruta, vamos a andar un poquito con los caballos y con los aventureros que están ahí esperándonos. Claro que sí. Y a ver qué tal se me da, porque yo no tengo ni idea, no tengo ni idea, así que Julio, espero que me ayude. Chicos, un momento de atención. Como os decía, mi nombre es Raquel y os ha tocado. Yo lo siento por vosotros, pero no había otra. Ahí sois el último grupo. Bueno, ¿cómo lo veis? Bueno, no pasa nada porque vosotros no habéis venido aquí a montar en piragua. ¿Me equivoco? No. Nosotros hemos venido aquí a descubrir un parque natural. El Parque Natural Hoces del Río Duratón, y concretamente nosotros, afortunados todos, vamos a recorrer una de las 3 zonas de reserva que tiene este parque natural.
En concreto, esta zona, la única forma de recorrerla por dentro, que es lo que vamos a hacer nosotros, es navegando, puesto que el agua está embalsada y no tiene orillas. Con lo cual, yo quiero que tengáis muy claro que nosotros somos afortunados, que vamos a navegar esta zona y que vamos a ser el grupo que mejor se porte en esta actividad. No se puede gritar, dar voces, hacer el eco, lo que vulgarmente se llama el dominguero. ¿Vale? Os cuento, estamos en una época muy, muy, muy delicada porque está finalizando la época de cría de buitre leonado. Vais a ver que los pollos ya son muy grandes, ya están emplumados. ¿Pero qué habéis tomado en la comida? Ribera de Duero, ¿eh? No. Ya. Os decía, están emplumados y ya casi están volando. Esta mañana hemos presenciado los primeros vuelos. ¿Qué les sucede? Son muy torpes. Muchos de ellos, en su mayoría, todavía no vuelan. Normalmente, si se ahoga un buitre, yo ahogo a dos piragüistas para compensar. Así que podemos echarlo a suertes en estos momentos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer con la pala es cogerla de un modo adecuado. Y para ello, la teoría dice que hay que llevarla a la cabeza y buscar aproximadamente el punto de equilibrio. Una vez que lo hayamos conseguido, tratamos de hacer un ángulo de unos 90 grados con brazo y antebrazo. Muy bien, ahí estamos. Una vez que aproximadamente lo hayamos conseguido, ahí estamos, podemos bajar los brazos y vamos a fijarnos en que las manos caen en esas empuñaduras negras que tiene la pala. Menos la tuya, pobre. Bueno, una vez que lo tengamos, vamos a empezar a palear. Atacamos el agua, en este caso, con la cuchara derecha. Tiene que entrar tal y como yo la tengo en este momento, es decir, perpendicular al agua y con la parte cóncava mirando hacia vosotros. En vuestro caso, la parte cóncava es la parte más lisa. Por donde quiera, que se desplomen las estrellas, que España nunca meta un gol. Que no haya vino en la nevera, que no me acuerde de la letra, si estoy cantando una canción. Que se averíen los veranos, que el sol se beba en los pantanos, que el arrebato no sea yo. No funcione la palabra, que nadie pare a los piratas, que nunca toque mi cupón. Pero tú quédate con... Bueno, Bernardo, cuéntame qué tipo de gente es la que viene a practicar el piragüismo aquí a Segovia. La mayoría de la gente, por la situación en la que está Segovia, tan la proximidad con Madrid, son gente de un alto poder económico que vienen con ganas de desahogarse del trabajo de la semana y encuentran a poca distancia relativa, unos ciento y pocos kilómetros, un paraje de una belleza y una tranquilidad que les compensa el viaje con lo que se encuentran. Me has dicho que tiene alto nivel adquisitivo, ¿por qué? ¿Porque es, a practicar este deporte es caro o...? Claro, solo el desplazamiento, comer fuera, más las rutas y tal, se ponen en un dinero que no todo el mundo puede todas las semanas y esto no para. La gente de Madrid... Hoy sale para Segovia, para otro día para Toledo y todo el día saliendo, ¿no? O sea que si no para es porque la gente tiene nivel. Y luego además montan en quad, ¿no? Están sí, haciendo actividades, todos los fines de semana lo planifican para estar haciendo actividades. Y claro, las actividades no son gratis, claro. Necesitan un gasto. ¿Qué edad suelen tener la gente que practica este deporte? Yo veo muchos jóvenes, ¿no? No hay gente sí, muy la mayor. Edad es a partir de los entre 20 y 40 años. Y suelen venir, si vienen, por ejemplo, tú como monitor, porque Bernardo es monitor de piragüismo, además de ser campeón. He sido componente del equipo nacional de piragüismo en varias ocasiones, he estado concentrado. Lo que pasa es que ya dejé la alta competición y ahora me dedico de guía en una empresa de turismo de aventura. Bueno, cuéntame, ¿te gusta más hacer este que competir? ¿Te gusta más así a...? Hombre, es diferente. Cuando te dedicas a la alta competición son muchas horas de entrenamiento, porque luego te lo juegas en una competición internacional, en una prueba clasificatoria. Esto es relax. Viene gente con ganas de pasárselo bien y tú le cuentas tus experiencias. Ah, la gente desconecta, la gente que viene de Madrid para pasar un fin de semana desconecta esos dos días aquí en... Sí, y luego casi toda la gente la que está viniendo aquí al parque vuelven a repetir y mandan a compañeros, recomendados, y si les ha convencido el monitor, cuando llegan a la empresa vuelven a solicitar que el monitor que les acompañó, que si le puede acompañar también a sus amigos. O sea, que te hace, y esto es, repiten Bernardo, ¿no? Suelen repetir, tú verás cuando y terminemos. Y ahora más, ahora que vas a estar ahí en televisión, todos tienen que pedir a Bernardo.
cuéntame, ¿por qué hay que mantener silencio? ¿Por qué nos ha dicho la otra monitora que hay que estar en silencio? Estamos en un parque natural. Aquí es una colonia muy importante de buitre leonado, en la cual ahora mismo está en época de cría. Y para que los pollitos del buitre leonado, ya que solo ponen un huevo, solo tienen un pollito, tienes que tener especial cuidado en la época hasta que ahora en julio ya empiezan a volar, para que no se tiren asustados del nido y haya fallecimientos de pollos. ¿Y qué tipo de otros animales que te encuentras aquí? Hay unas 7 parejas de alimoche, hay halcón peregrino, luego están las chovas, grajillas. ¿Qué son las chovas? Las chovas son unas aves de mediano tamaño, negras, tipo a los grajos. ¿Conoces los grajos? Sí, sí. Pero las hay de tres, hay con el pico rojo y las patas rojas, con el pico amarillo, y otras con una corbata gris, ¿sabes? Son chovas piquirrojas, chovas piquigualdas y grajillas. Y cuéntame, ¿qué profundidad tiene este río? Este río tiene unos 15 metros. Ahora mismo está en el 85% de su capacidad. Aquí hay, a la izquierda tienes un abrigo natural, allá arriba. En ese abrigo hay pinturas rupestres. ¿Sí? Del Levantino, sí. ¿Y se puede ver de alguna manera? Si alcanzas a ver con la vista, si te fijas a la mitad del abrigo, a la altura de la higuera por debajo, se ven como una serie de figuritas en rojizo. Sí. Pues eso son pinturas. Luego, al fondo, ves una cueva. Sí, hay una cueva que tiene como forma de una ojo de cerradura. Se le llama la cueva de la llave. Ahí dentro también hay pinturas rupestres. Lo pasa que para acceder necesitas solicitar un permiso con algún fin de estudio. Bueno, y cuéntame lo que tenemos atrás de nosotros. Es lo que me has dicho. Aquí tenemos por nuestras espaldas el convento de Nuestra Señora de la Hoz. Este ha sido un convento de los primeros que fue donde a los monjes los preparaban para ir a hacer las Américas. Y tenía un acceso por un caminito y según llegaban, pues ahí vivían, los preparaban. Luego tiene una anécdota de que un pastorcito encontró una virgen y de ahí que se recibiera el nombre de Nuestra Señora de la Hoz. Ahora mismo está en ruinas de cuando la desamortización de Mendizábal, se han empezado a llevar para los pueblos de por aquí, en Turégano, en otros pueblos, se pueden ver escudos, columnas, arcos. Ahora mismo está... Me has dicho que tiene unos 85 metros de... Las paredes del fondo, en vertical, a la gente que le practica la escalada le sorprende bastante porque son cortados, formados por el duratón a lo largo de millones y millones de años de erosión y unas paredes en vertical de en la roca caliza de unos 85 metros. Quiero remar contigo en mi barquita y acurrucarme a tu lado en el sofá. Desbaratarle los planes al destino, que si los dos nos apretamos nada nos va a separar. Bernardo, cuéntame qué hace la gente aquí en el río Duratón. Aparte de hacer piragüismo, por ejemplo, se vienen y se tiran por los acantilados, pescan, cuéntame. Aquí otro de los deportes que pueden realizar es la pesca. Lo único, la dificultad que tiene el cañón para acceder hasta las orillas, y hay 4 puntos en los que se concentran más los pescadores, como es enfrente de Santa Engracia y un poquito aquí al lado del Portillo. ¿Y qué pueden pescar aquí? La mayoría de los peces son carpas, barbos, gobios, alguna perca, percasol, la mayoría carpas. Carpa royal. ¿Y está permitido con su licencia y todo? Con su licencia y su permiso pertinente, sí. Vale, y cuéntame, hablando de la vegetación, he visto que hay unas plantas en el agua, cuéntame cómo se mantiene una florecita, que dicen que los madrileños le llaman nenúfar, ¿no? Nenúfar, ¿no? ¿Y por qué los madrileños le llaman nenúfar? Exactamente, están acostumbrados a ver los documentales de la dos y le llaman nenúfar, pero es un polígono, una amaranta. También lo de amaranta no es muy apropiado porque al ser acuático sería el nombre masculino, amaranto, pero como un polígono más. Ajá. Y es una, ahora están echando la flor y se asemeja a un micrófono de los que tenéis vosotros. De los nuestros, ¿no? Y además nacen desde del fondo del agua, buscando la luz, salen para arriba. Y sí. Eso es a mí lo que me ha dado un poco de miedo para bañarme, porque me creo que me voy a enredar ahí con las plantas. No hay ningún problema. ¿No pasa nada? Nada, nada, nada. ¿Nunca ha pasado nada en el río? En el río no. Me hago un pisotón, alguna piedra, te puedes hacer un esguince, pero eso... Rara vez, ¿no? Eso ya es andando, no remando. Claro, entonces el monitor de piragüismo también debe de saber socorrismo, ¿no? Sí, tienes una titulación. O primeros auxilios. ¿Cómo auxilios? Alguien que nos esté viendo desde casa le encante el trabajo de Bernardo y diga, yo me quiero ir a Segovia y quiero relajarme y vivir esta vida tranquila, que yo me lo estoy pensando, hacerme monitora. ¿Qué tendría que hacer yo?
Pues el primero sería tener un título de iniciador de piragüismo, un monitor de piragüismo, el cual los convocan la Federación Española de Piragüismo con unos profesores, te dan unas asignaturas, unas pruebas prácticas combinadas con las teóricas, y si apruebas el curso ya estás titulado para poder desarrollar este trabajo. Luego también se puede como guía de tiempo libre, puedes acceder de varias maneras. Y te tienen contratado una empresa privada, ¿no? Sí. Claro. O a lo mejor el ayuntamiento, por ejemplo, de aquí del pueblo, aquí no tiene monitores contratados por... No, son las empresas privadas las que llevan y las que se encargan de avisar a sus monitores para que obtengan la titulación, si no, no pueden trabajar. Mm-hmm. Bueno, y ya cuéntame, ¿por qué hay como arena de playa en el río? Yo nunca había, vamos, pocas veces desde pequeña he ido yo al río, pero yo no sabía que tenía esta arena tan finita, parece de playas del Caribe. No pega, ¿no? Como en Segovia, arena es de... arena de sedimentación, arena de pinar, si veis, toda la vegetación que hay fuera de las hoces son pinares. Y hace millones de años, pues esta arena se ha ido sedimentando y es arena de la caliza erosionada y que ha ido depositándose en las orillas y ha quedado una forma de playa, así como en la bajada del Portillo, que es toda arena. Y le choca mucho a la gente cuando le decimos que sí. Es arena natural. Se piensan que han venido en camiones como hacen en las playas, ¿no? Pero no, es arena natural, es de aquí, autóctono. No es parte de... es todo natural. Y aparte de los pinares, ¿cuál es la vegetación que hay no dentro del río, sino fuera? Así que como en la fauna es el buitre leonado, en la flora es el enebro. El enebro, es ese arbolito verde que tenemos ahí a nuestro lado, que tiene unas acículas, de cual se obtiene una bebida que la gente la suele conocer embotellada, que es la ginebra. Del enebro sale la ginebra. Sí, sí, sí. Todos los bebedores de ginebra, que sepáis que aquí... Y es una madera que tarda muchísimos años en coger grosor, luego es una madera con el agua no se pudre, y que dentro de las tablas de valores de las maderas es una madera muy prestigiosa y que... No dan permiso para talarlos. Hay algunas... Un sauce, me has dicho, ¿no? Un sauce. El sauce, este árbol, es del que se obtiene la famosa aspirina que todo el mundo habrá tomado. Es de la familia del sauce, de donde se obtiene el ácido acetil salicílico. Quiero remar contigo en mi barquita. Bueno, pues me encuentro en este maravillosísimo comedor y que es de la Posada. ¿La Posada qué es? Es el alojamiento rural que hay en este maravilloso pueblo de Segovia. Y les presento a José Luis Tobar, que es su director. Prefiero que lo llame director, dueño, bueno, ahí estamos. Un poquillo de todo. Un poco sí, de todo, ¿no? Sí. Y bueno, es maravilloso este sitio, estoy encantada, me quiero quedar. No me extraña que te quieras quedar. La verdad es que este sitio, bueno, lo hemos hecho. Tenemos el Parque Natural Hoces del Duratón al lado, ¿no? Y ya has visto lo maravilloso, lo bonito que es el parque natural, y hemos intentado hacer algo pues que acompañase un poquito al parque. Cuéntame, José, ¿cuánto tiempo tiene esta posada, este alojamiento?
Bueno, el edificio, pues ya ves que son muros de piedra, forja, madera, pero el edificio es un edificio joven, es un edificio que tiene 4 años, aunque simule como si fuese una iglesia o un monasterio, pero los materiales que hemos utilizado para hacerle son todo materiales de reciclaje, son materiales antiguos que anteriormente algunos de ellos estuvieron en monasterios, en fortalezas, y hemos ido recuperándolos mediante amigos que tenemos que son anticuarios y hemos conseguido pues organizarlo para que dé este aspecto tan agradable. ¿Y José, has sido tú exclusivamente el decorador de la posada o te ha ayudado un decorador profesional o junto a otras personas? Aquí hemos colaborado 2 personas, una de ellas es Rafael Doblas. Rafael Doblas es un especialista en el mundo de la decoración, principalmente se ha dedicado a lo que son pinturas, a lo que es montaje y lo que es la parte constructiva, parte de antigüedades, pues esa parte la he hecho yo, puesto que he tenido tienda de antigüedades también. O sea que eres entendido también. Sí, sí. Te estoy tuteando porque te veo muy joven. Sí, la verdad es que seremos más o menos de la misma edad, ¿no? Sí, ¿no? Supongo que sí, claro que sí. No. ¿Qué me comentabas que había unas pinturas muy características? ¿Son estas las que me...? Sí, estos cuadros, estas pinturas son de un amiguete de Segovia, de Carlos Costa. La verdad es que es un pintor segoviano con mucha personalidad pictórica, utiliza tierras que mezcla con óleos para dar este aspecto a los cuadros, ¿no? Y bueno, con este hombre pues nos ocurrió una cosa muy curiosa, ¿no? Pues dentro de los clientes que vienen a visitar el parque natural y vienen a descansar a la posada del Duratón, pues llegó un señor y tenía una galería muy conocida, ¿no? Le llamó tanto la atención que nos pusimos en contacto con el amigo, con Carlos Costa, ¿no? Y dijo que se le quería llevar a Suecia, que le quería llevar a Ámsterdam, que luego se le iba a llevar a Nueva York, y la contestación fue: yo vivo muy tranquilo, por favor, no me compliques la vida. Me da alegrarse, me decir sí, de acuerdo. Que si quieres igual te pinto un cuadro, pero muchos más no. Y cuéntame, ¿qué tipo de clientes son los que tiene la posada del Duratón? ¿Es gente, vamos, haciendo piragüismo, me ha comentado el monitor, sí, Bernardo, que es gente de un alto o medio nivel social, que viene a descansar, normalmente madrileños? Sí, normalmente la mayoría de los clientes suelen ser madrileños, aunque luego nos puedan venir pues gente del País Vasco, en distintas épocas que dan vacaciones. Por ejemplo, la zona de Valencia es una gran fuente de recursos en esta zona, ¿no? Pero luego también trabajamos a diario con grupos de empresa. Tenemos Madrid a una distancia ideal, que son los 120 kilómetros, y nos vienen grupos de empresa principalmente a formarse en cuanto a inglés. Vienen escuelas de cambio de idiomas. Se alojan aquí, todo el mundo habla inglés, o sea, desde la recepción, o sea, hasta el cómo ofrecer el menú, el camarero, ¿no? Qué curioso, ¿no? O sea, estás en Segovia, pero es como si estuvieses en Londres. ¿Familias, parejas, gente joven? ¿Cuáles son las edades? Bueno, familias son los clientes que más nos vienen los fines de semana. Familias, estamos hablando de gente ya que tiene hijos, que quieren disfrutar de un espacio natural, que conozcan su gente la naturaleza, que quieren a la vez que hagan un deporte, como es el piragüismo, como pueden ser los caballos, ¿no? Pero luego también nos vienen parejitas, buscando la discreción. Más romántico, ¿no? Claro, buscando lo romántico y la discreción del lugar, porque estamos en un sitio con poquitos habitantes, también tenemos... ¿Cuántos habitantes tiene...? Segulcor, 198. Estamos buscando 2 habitantes más. Sí, para... Porque al haber 2 habitantes más, pues tendríamos mejores medios de sanidad en el pueblo de Segulcor. ¿Solo por 2 habitantes solamente tienen...? Solamente por 2 habitantes, sí. O sea, si hubiese 2 más, habría un ambulatorio, claro, o un médico más. Sí, sí, así es. Pues nada, que se tienen que venir 2 personas a vivir aquí, que además José le va a tratar de maravilla, ¿no? Pues sí. ¿Las ponemos aquí a vivir o a trabajar? Por supuesto, les daremos trabajo. Pues posiblemente les diésemos trabajo, porque uno de los problemas que hay en la zona es que necesitamos gente para trabajar. Para trabajar. ¿Y cómo se entera la gente que este pueblo tan chiquitín existe, que tiene un sitio como la posada, que se hace piragüismo, que es del boca a boca o...? Bueno, generalmente del boca a boca. La verdad es que publicidad hacemos y vosotros nos ayudáis mucho, la gente que os dedicáis a la comunicación, ¿no? Pero principalmente es esa gente que viene, que lo conoce, que salen contentos y que se lo cuentan a los amigos, y son los que más clientes nos traen. ¿Y repiten, José? O sea, esa gente que viene un fin de semana, ¿vuelve a repetir? ¿Tienes clientes habituales? Nosotros llevamos 20 años haciendo actividades en el Parque Natural, Hoces del Duratón, y tenemos gente que nos llevan igual 18 años viniendo. Madre mía.
podría exagerar y decir los 20, pero recuerdo ahora una anécdota de este año de una chica que me llega, oye, ¿te acuerdas cuando bajamos en piragua? 18 años ya de ello. Madre mía. ¿Alguna otra anécdota que haya pasado aquí en la posada en concreto, que te haya pasado los 4 añitos que lleva hecha? Nos pasan anécdotas con gente pues, que nos viene de fuera y coinciden, ¿no? Que llevan mogollón de años sin verse. ¿Y se ven aquí? Se vienen aquí e inclusive han tenido relación familiar, ya me entiendes, y se encuentran en la habitación de al lado. O sea, después de muchos años sin verse, ¿no? Pero bueno, una anécdota muy curiosa es de un hombre que, por cierto, algo primo mío, ¿no? Pariente, ¿no? Y nada, pues viene una noche a cenar pensando pues que, bueno, pues que va a cenar su cumpleaños con los amigos, ¿no? Y su familia le había organizado un fiestón con un humorista, bueno, lo pasaron en grande, ahí pues bailando todos y bueno, pues fue una cosa que me llegó un poquillo dentro, la cara del hombre ese cuando llegó y se encontró la fiesta. Aquí sorpresa. La fiesta montada ya, sí, ¿no? Sí. Tú como persona que le encanta la naturaleza, que estaba antes hablando contigo, cuéntame, bueno, pues los animales, me lo han contado un poco abajo en el río, pero me han dicho que es el buitre leonado, que hay algunas especies más. ¿Estos animales están en especie de extinción? Sí, bueno, el buitre leonado es una de las especies protegidas, aparte del parque natural, estar declarado como parque natural, está declarado como zona CEPAS y está protegido por la alondra Dupont, por el alimoche. El alimoche, me dirás, ¿qué pájaro es el alimoche? Igual te lo voy a hacer recordar ahora. Pues el alimoche es, no sé si os acordáis, uno que rompía los huevos con piedras. Me lo han contado, sí. De la fauna ibérica, de los programas de Félix. Sí, que de tenía Félix Rodríguez, el aspecto de un buitre más menudo y con la cara amarilla, que se llamaba Gaspar, que fue muy famoso, Gaspar. Sí, hemos estado hablando de él. Pues de esos tenemos 7 parejas en el cañón. Ajá. ¿Y hay cazadores furtivos aquí en Sí, hay cazadores furtivos. Generalmente en el parque natural no entran mucho los furtivos, más bien es en los aledaños del parque. Lo que pasa es que un ave que vive en el parque, luego su campo de buscar el alimento, o sea, su zona de trabajo para procurarse su mantenimiento, pues en el caso de los buitres son 200 y pico kilómetros. Pero por ejemplo los milanos, que estamos hablando de 30, 40 kilómetros, alguna vez hay algún problemilla con el veneno. Con el veneno, sí. Pero se está controlando, ¿eh? Yo pienso que se está controlando de dos maneras, porque los guardas de medio ambiente funcionan bien, pero luego hay otra cosa muchísimo más importante que todo eso y que el prohibido, y es que la gente se está concienciando mucho de que conservando viene mucho más turismo aquí, la gente tiene más posibilidades, ya no somos 2 ni 3 los que vivimos del turismo y que se busquen la vida estos que son 3 y viven de ellos, ya es mucha gente, sino que ya somos un tanto por ciento muy importante de la población y yo creo que en un futuro, directa o indirectamente, en todas las familias alguien va a vivir del turismo. Entonces lo tenemos que cuidar y eso es el mejor guarda que van a tener. Ajá. ¿Hay alguna sociedad protectora que se dedique al parque natural, alguien que la apoye? Es la Junta de Castilla y León, la Consejería de Medio Ambiente, quien gestiona el parque natural, principalmente es su conservación, pero ninguna empresa privada. Yo ahora mismo desconozco de ninguna. Bueno, ya José, hablando de la posada, cuéntame qué servicios ofrece, cuéntame las habitaciones, cómo son.
nos encontramos en el Salón Duratón, que se llama así, ¿no? Se llama así el salón. Se llama así. Y yo me encuentro como si me hubieses transportado a otra época, José, porque los cuadros con caras invisibles, cuéntame por qué. ¿Por qué no están las caras bien? Bueno, eso es parte terminada de la personalidad pictórica. ¿Es el mismo pintor que había hecho los del otro salón? De Carlos Costa. Esto es una línea de pintura que hizo inspirada en la pintura holandesa. Y bueno, pues eso veis que pues uno de los ojos prácticamente le borra, le ¿sí? pinta y... la cara casi invisible también. Y luego le borra, ¿no? Cuando me has dicho que te habías transportado de época o que habíamos pasado por un agujero negro y habíamos entrado en un sitio pues distinto, la verdad es que sí, hemos tratado de darle una personalidad pues medieval con esta chimenea del siglo XVI, las puertas de cuarterón castellano, que son del siglo XVI, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que tiene sabor. O sea, y hay una bañera que me has dicho que te han traído de fuera, ¿no? Una bañera de una sola pieza, sí, que me han comentado que es preciosa. Sí, la verdad es que es preciosa, es muy pesada, aparenta ser muy cara y nos resultó que nos costó muy barata. ¿Y de dónde viene? ¿De dónde te la trajeron? Fue un encargo que se hizo a una cantera de Pakistán. Y es una bañera que habíamos visto una similar en Feriarte, pero en un precio que la cuatriplicaba. ¿Y la conseguimos? ¿La tenemos aquí en la posada? Aquí arriba la tenemos metida, sí. ¿Y cuántas antigüedades más tiene José aquí en esta fortaleza que se llama la posada? ¿Qué más podemos ver aparte de la bañera, de estos cuadros? Aparte de la bañera, de los cuadros, pues podemos ver puertas, cancelas de forja. La verdad es que es una forja del estilo del 16-17. Tenemos suelos de barro, algunos de ellos reciclados, que han estado en conventos, monasterios, como te dije antes, que conseguimos a través de un anticuario que se llama Santiago Olgueras, de Aranda de Duero. Y se podrían buscar y reciclar más cosas de estas sabiendo que hay gente que las quiere comprar. Un 10% de mis ingresos es de lo que adquieren los clientes, ¿sí?, a través del alojamiento. Ajá. Sí. O sea, que te piden, pues quiero, José, ese candelabro, sí, o este jarrón. Quedan conmigo, ven las cosas, me dicen si se pueden conseguir. Yo muchas de las cosas les digo, pues mirad, el original vale 1,5 millones de pesetas. Yo trabajo con copistas, muchas de las cosas no hay quien las distinga después de acabadas, ¿no? Las piedras, etcétera, ¿no? Y quedamos... vienen con el proyecto, inclusive a veces se corrige hasta el proyecto, ¿no? Y adquieren desde puertas, ventanas, suelos, prácticamente la totalidad de los materiales constructivos. O sea que aparte de la posada de ser un alojamiento, es una tienda de arte también, diríamos, ¿no? Sí, es cierto, es una tienda también de arte, sí. Cuéntame cuál es la actividad que más llama la atención a los clientes que vienen, la que más quieren realizar. Sin duda ninguna es la piragua. La piragua, ¿no? La piragua. Te voy a contar los valores por los que la gente escoge la piragua, ¿no? Bueno, tenemos un parque natural, tenemos el cañón de las Hoces del Duratón, con paredes que superan los 100 metros de altura, tenemos una población de buitres leonados que es una de las mayores de Europa, tenemos monasterios en ruinas del siglo XI, XII, tenemos pinturas rupestres dentro del cañón, ¿no? Y todo esto, si lo quieres ver en coche o lo quieres ver andando, tienes que recorrer grandes distancias, perder mucho tiempo. La piragua es un sinónimo de libertad, por la piragua te deslizas encima del agua, y con la piragua accedes a estos sitios en poquito tiempo y a su vez vas disfrutando. La verdad es que la piragua, mezclada con la interpretación, es la personalidad de toda la comarca de Hoces del Duratón. ¿Y algún mito, alguna leyenda que tenga las Hoces del Duratón? Las leyendas con más personalidad son las atribuidas a Frutines. A Frutines es este hombre que luego se le llamó San Frutos. Pues fue un niño de Segovia en la época que estaban pues, los moros por esta zona persiguiendo a los cristianos. Pues de una familia acomodada de Segovia, pues trajeron tres niños que se llamaban Frutines, Tino y Engracia. Actualmente se les conoce como San Frutos, patrón de Segovia, San Valentín y Santa Engracia. Fueron tres santos, fueron anacoretas, vivieron en las Hoces del Duratón, en un istmo o curva que hace el río de 360 grados. Y bueno, pues el que destacó de los hermanos fue San Frutos. La más conocida pues, es la de que iban persiguiendo una brigada mora a los cristianos, ¿no? Y entonces fueron allí donde vivía San Frutos, en aquella roca, en su cuevecita, pues a ver si San Frutos
era capaz de protegerlos, ¿no? Entonces ese hombrecito, pues bajito, con barbas, con una calvicie, más bien menudo, ¿no? Pues salió con su sayo marrón y con un bastón de madera de avellano, ¿no? Y salió y se quedó sorprendido. ¿Qué quieren estos hombres que vienen a pedirme a mí, no? Y se dio cuenta de que venía una brigada mora a caballo y venía persiguiendo a los cristianos. Entonces este hombre, ahí, a 100 metros de altura, en un istmo de roca, cogió con su bastón de avellano y entonces cuando los cristianos estaban a su espalda, trazó una rayita en el suelo y la roca se abrió y se formó allí la cuchillada. Entonces quedaron los cristianos a un lado y la brigada mora quedó enfrente. Pero claro, pensando que esto era algo imaginario, pensando que esto era algo como el Quijote, ¿no? O sea, que eso que estaban viendo no podía existir en ese momento, pues el que iba al mando de la brigada mora intentó saltar con el caballo, se quedaron grabadas las herraduras en la roca y cayó al abismo, cayó abajo. Pues ese es uno de los milagros de San Frutos. Pero a San Frutos se le conoce por San Frutos pajarero. Ya veis que hay muchos pájaros en las hoces del Duratón. Y luego Pedro Delgado, el ciclista segoviano, pues el día que le tenía malo, pues pajarero, le daba la pájara y pues le tenían que llevar productor de San Frutos para, ¿sí? Sí, fíjate, eso no para que siguiese pedaleando. Ajá. Pues, y sí. Ya para finalizar, José, quiero que me comentas a todo ese público que nos está viendo para que venga aquí a Duratón, a la posada, que disfrute del río, de todos. Cuéntame que la gastronomía que hay aquí. Tenemos el cordero segoviano. ¿Aquí lo podemos comer? Es el mejor cordero de toda España, el cordero de esta zona, y os voy a explicar el porqué. Porque es un cordero churro, la raza ya hace que sea bueno. Es una zona que no tenemos hierbas, sino que lo que tenemos son rocas, tenemos tomillos, tenemos espliegos, lavanduelas, o sea, lo que comen las ovejas son plantas aromáticas, que eso es lo que hace que la carne tenga ese sabor. Luego una cultura, iba a decir ya milenaria, de asar en hornos árabes de leña esa carne, ese producto que es el cordero churro de Segovia. Y luego tenemos el cochinillo aquí en los pueblos de alrededor como Turégano y hacia la zona de Segovia. Pero también hay un plato que me gustaría que la gente supiese que tenemos aquí en esta zona. Bueno, dos platos que generalmente la gente desconoce. Pero dos platos muy típicos de esta zona de Castilla, de esta zona del Duratón, por la climatología de los enebros, las sabinas, los árboles que hay, es el bacalao, porque el bacalao seca muy bien en la zona, y luego las tencas. Las tencas son unos pececitos de agua dulce que se crían en las lagunas, en los humedales de Cantalejo, y es un plato delicioso. Pues yo espero probarlas, porque sabes que te voy a visitar. Vale, pues nada. Que voy a pasar aquí unos días de descanso, que me lo merezco. Y nada, deseando probar, además ya me tienes mi habitación, que ¿cómo se llama? San Pedro. San Pedro de Nava. Me voy a quedar en la habitación de San Pedro. Y nada, espero disfrutar de la comida, de la aventura con volver a hacer piragüismo y todo lo que me ha quedado por hacer hoy. Y muchísimas gracias, José, que vaya todo tan estupendamente. De nada, espero que vuelvas tú también por aquí, porque nos has caído muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar este maravilloso día en Segulcón, esta es la guinda del pastel, los quads. Y aquí tengo a Roberto, que es un experimentado piloto de quads. Y nada, yo soy muy valiente, como ves, ¿no? Sí, sí, bastante. ¿A que sí? Para montar conmigo. Si no quieres aguantar y te quieres liberar. ¿Desde cuántos años llevas tú conduciendo un bicho de estos? Pues 2 años solo. ¡Ay, qué mentira! Antes me ha dicho que lleva mucho, pero que no se puede decir. Bueno, no se pasa puede nada. Decir porque si no las autoridades me detendrían. Bueno, no pasa nada. ¿Y siendo profesor de quad?
Profesor, un año y medio solo. Un año y medio. O sea, llevas dos conduciendo y un año y medio profesor. Ya. Bueno, Robert, y cuéntame, ¿qué tipo de gente es la que viene a practicar este deporte? Todo tipo de gente. Solo necesitan el carné. ¿Qué tipo de carné? El carné del B, el de coche, y luego vehículos especiales, y luego ya el de moto, el de cilindradas grandes. Bueno, y cuéntame, si yo tengo el B, el BTP y el A2, ¿por qué yo no me puedo conducir el quad, que se me va la dirección? Porque han montado mucho en bici. ¿Sí? Y en moto. No, es que... A mí me está costando un poco. Claro, el que está acostumbrado a una moto, pues luego al coger cuatro ruedas, sufre al poner el pie. Y por eso te da más, como más respeto, y tiene la estabilidad que un coche casi. Uh-huh. Y no es tan... Horas de práctica. Sí, ¿no? Que me tengo que venir aquí contigo, sí. A entrenar. Cuéntame, ¿de qué edad es, de qué edad a qué edad van comprendiendo la gente que viene a practicarlo? ¿Edades? Pues por ahora, en el año y medio, llevamos todo tipo de edades. ¿Sí? Han venido jubilados. No me lo puedo creer. Han venido, bueno, gente joven, veinteañera. Son los que más, ¿no? Los que más y los más peligrosos. Sí, eso me contabas antes, que como tienen mucha confianza, ¿no?, en sí mismos, son los que, claro, más se caen. Y luego ya chicas las que mejor lo llevan. Sí, porque vienen más tranquilas, más... No, como no van tan confiadas, al final son las que mejor hacen las rutas. Ah, y hay tres rutas, ¿no? Bueno, tenemos... Podemos visitar tres rutas. Tenemos tres rutas en el San Juan, pero luego ahí en total son seis. Seis rutas. Cuéntame, duración, ¿dónde vais? Las tenemos de una hora, las hay de dos horas y de tres horas. La de una hora, que cuesta 30 euros, hay tres en el río San Juan, que es un afluente del Duratón, y son las más bonitas. Luego hay las de en el Parque Natural de las Hoces, que también son de una hora, y luego ya tenemos de dos horas para un poco ya gente que ya quiere pasar más la tarde. Y las de tres horas para gente ya que haya montado bastante más. Para gente experimentada, sí, ¿no? Sí, que es, luego ya esas son más largas, son bastante más lejos de aquí, de Sebulco. Dale marcha al corazón, que caramba, dale al cuerpo vacino, que caramba, solo se vive una vez. ¿Repite la gente que viene, Roberto, que viene aquí a Sebulco? Pues bastante. Hay gente que se va muy contenta. Y gente, hombre, hay de todo, pero gente... de los que hemos, desde que llevamos con la empresa, han venido más repetidos que nuevos. Que gente nueva, sí. ¿No? Me cuentas también que hay gente que tiene su propio quad y lo trae aquí. Sí, luego ahí hacemos rutas, que si uno tiene un quad y se quiere traer a unos amigos que no le tengan, pues hacemos una ruta con nuestros quad y el que tenga, el que le traiga, pues le dejamos que venga con nosotros y vea el paisaje y eso. Ajá. Te he preguntado antes el precio de un quad y me he quedado sorprendidísima porque son carísimos. Es un artículo de lujo. O sea, que sería un deporte para gente que tiene dinero, realmente, porque una hora, 30 euros, claro. Es un, como tú dices, un artículo de lujo y un deporte de lujo. Claro, es... Hombre, yo doy el servicio de que la gente que no haya montado en un quad y no tenga el suficiente dinero, los suficientes recursos para tener uno, que pase un rato divertido y se quite un poco el mono, así de... Pero también para que vean un poco las hoces y eso, pero un particular a lo mejor le cuesta sobre 6.000 euros. Un millón de pesetas vale este no sé. Hombre, este hay un poco menos, pero andan sobre esos precios. Luego ya dependiendo de las marcas y eso, pues, y las cilindradas, pues se van un poco más arriba, un poco más abajo. ¿Y hay competiciones de este vehículo a nivel...? Sí, hay competiciones... Como en todo tipo de motos y eso, pues también tienen sus categorías y sus carreras. ¿De velocidad o de...? No, suelen ser quad cross, también estilos libres, pero ya eso ya más americanadas. Eso ya es mucho, ¿no? Quítate la represión, que caramba, suéltate. A toda la gente para que pruebe una horita de quad aquí. ¿Que le convenzca? Convénceme a todos los espectadores para que vengan. No tengo que convencer a nadie. Ellos solos, en cuanto los vean, la gente se pica.
Y lo único que necesita es el carnet de coche y muchas ganas. Y ganas, carnet de coche y ganas de montar y de pasárselo bien. Y luego, como llevamos el traje, la publicidad, que es la discoteca Carpe Diem, que está en Cantalejo. Ah, eso que se me había olvidado, que encima te dan un cuarto de hora más, porque sí. Es una hora y cuarto, luego te invitan a una copa en Cantalejo, en la discoteca Carpe Diem. Luego se da un ticket con el que te vale una consumición de Carpe Diem, que los sábados también están bien, por la noche. O sea, señores, que si vienen aquí a este pueblo, se van de marcha. Practican deporte, ven naturaleza, están al aire libre, una tranquilidad increíble y bueno, una gente maravillosa. Así que Roberto, muchísimas gracias. Espero venir yo ya a practicar con más tiempo para cuando hagamos otro reportaje que yo esté hecha toda una experta. Y muchísimas gracias a todos.